Klaus Roxin fue el genial tratadista alemán que revolucionó la ciencia del derecho criminal en los años 60. En la teoría clásica, para que el autor sea condenado, necesita tener una vinculación directa con el crimen. Es decir, si alguien mata a su esposa por dinero o por despecho, es culpable de feminicidio. Pero también si planea su asesinato, si contrata al asesino, o si sostiene a su esposa mientras otra persona la mata. Sin embargo, en las mafias y en los gobiernos criminales que se parecen tanto, existe una compleja estructura que hace que el crimen se ejecute y materialice de otra forma. Se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas de. ¿Podrían existir casos en los que una persona no ordena directamente un crimen, ni lo planea, ni lo ayuda a ejecutar? Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Puede ser incluso que ni sepa que se hubiera cometido, pero aún así ser quien tiene el mayor grado de responsabilidad, pues domina los hechos de tal forma que todos los que participaron en la ejecución del delito hubieran podido haber sido reemplazados, todos, salvo precisamente esa persona. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Gracias a Roxin y su doctrina jurídica de los aparatos organizados de poder, muchos genocidas alrededor del mundo han sido juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad. La gran mayoría de ellos, como en la Alemania nazi y en la dictadura militar argentina, no fueron ordenados por sus subalternos, y tampoco fueron ellos los encargados de aplicar las torturas o apretar los gatillos, pero sí eran los miembros de las juntas directivas y los principales accionistas de aquellas fábricas homicidas que pusieron a andar. Esta teoría sustenta la cuantiosa pena que merece el principal protagonista de nuestra historia, quien debe ser condenado por las miles de muertes generadas por la corporación criminal, fundada en asocio con el cartel de Medellín, el paramilitarismo y los grandes terratenientes colombianos. Estados Unidos acusó formalmente al exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, general de la policía, de Barranca Bermeja. ¿Siente seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir? Claro, eso no es necesidad, porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Ese hombre estructuró e ideó una organización dentro del marco estatal que hasta el día de hoy continuó operando, a la que le dictó claras políticas homicidas que continúan causando la muerte de millones de civiles inocentes y que tiene un mapa definido de poder. Estructurado jerárquicamente desde sus inicios y en el que todos los que lo conforman habrían podido ser reemplazados por otros. Desde los sicarios que avaliaban políticos de izquierda. Yo vi rumores de que lo van a hacer. ¿Sí, que me van a sacar de mi vida? Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho, entonces eso no le gusta a la gente. Periodistas y sindicalistas, hasta los coroneles del ejército. Los
Jaime había recibido amenazas médicas que las autodefensas. Los comandantes paramilitares que planeaban y ejecutaban las masacres. Es el resultado de una cultura de la violencia. Al señor comandante de la Guardia de la Autodefensa Civil de Colombia, atención presente, ¡arre! No va a ser un solo ejército, desde el Putumayo hasta la Guajira. El único ser esencial en todo el organigrama, el único que desde siempre ha tenido el dominio de los hechos en su mano, el hombre que desde atrás de su escritorio ha dictado los parámetros de comportamiento homicida de agentes estatales en coordinación con bandas sicariales, paramilitares y narcotraficantes, es el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él, el matarife, el genocida innombrable, lo hubiera podido evitar todo. ¿Pero cómo iba a hacerlo si fue quien lo generó? Por esta razón es como si ese gobernador bajito, de gafas y cara de sacristán, hubiera entrado a las poblaciones y hubiera escogido desde su caballo a los campesinos, como si hubiera prendido las motosierras y las hubiera dirigido al pescuezo. Escuché un poco disparo y muerto contra la vía de la carretera del Salado. ¿Cómo cuántos muertos vio? Habían que como 20 y pico, ayer, no sé hoy cuántos habrán, porque hoy había también otros descarques para esos lados y nosotros salimos a la ligera. Como si al palo hubiera amarrado al papá junto al primogénito, hubiera caminado de vuelta a los 100 metros con el fusil terciado y hubiera alcanzado a escuchar el grito de dolor del campesino descamisado al ver cómo el primer impacto le desbarata el vientre a su hijo. Él es la tormenta de muerte que no deja de azotar nuestro país.